Hola, buenos días. Hoy, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una charla para ustedes que es cómo priorizar con WJSF. Y ahora los dejo con nuestros speakers. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta ponencia. Muchas gracias por decidir estar en este espacio. Mi nombre es Heiner Vázquez. Soy ingeniero de sistemas. Trabajo para Telefónica Colombia y bueno, contento de estar acá con ustedes y gracias a Ágiles Colombia por este espacio. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes también. Mi nombre es Sonia Castro, soy consultor Agile Coach en Telefónica, ingeniero en sistemas, especialista en gestión de proyectos Ágiles y también de agradecerles a ustedes por acompañarnos esta mañana, que queremos compartirles priorización con WSJF. Y antes de iniciar, quisiéramos contarles por qué seleccionamos este tema. Un poco decirles que muchas veces vemos la relevancia que es poder priorizar cuando tenemos un backlog supremamente lleno, donde vemos que todos nos dicen que es importante hacerlo, que es urgente, que hay que hacer todo, y nuestros product owners muchas veces se ven en una situación que no saben cómo priorizar. En este sentido, contarles que WSJF es una técnica muy buena. Nos permite priorizar teniendo en cuenta algunas variables que permiten que esta priorización sea muchísimo más objetiva. Y bueno, hablemos un poco de por qué es necesario priorizar. Exacto. Muchas de las preguntas que nos pasan a veces por nuestra cabeza es, de todas estas opciones que tenemos, ¿cuál es la siguiente tarea que yo debería empezar? ¿Por cuál nos decidiremos? Pero antes de conocer esta técnica de WSJF, me gustaría saber por qué ustedes creen que se necesita priorizar. Y bueno, y los invito aquí a compartir por el chat sus respuestas. Y podemos verlo en este momento desde cualquier contexto, desde el contexto personal o desde el contexto laboral. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria la priorización? Entonces, ¿le podríamos leer alguno de los comentarios? Nos permite tener foco en lo importante. Muy bien. Aquí tenemos otro comentario, Heiner, que nos dice, se refiere a la administración del tiempo. Y alguien más nos comparte que nos permite organizarnos mejor, identificando las tareas que requieren mayor atención. Muy bien, y precisamente es eso, es como decían ahorita, es un paso fundamental para la buena gestión del tiempo. Digamos que es ese punto de arranque, ese punto de cualquier ciclo, de arranque de cualquier ciclo, digamos, como para empezar incluso cualquier proceso. Pero en nuestro mundo laboral, y aterrizándolo un poquito al mundo laboral, como dicen aquí, para apoyar nuestro negocio, foco y enfocarnos, es súper importante comenzar a clasificar, a dividir, a desarrollar, incluso como a tener claro cuáles son esas tareas que nos ayudan a mejorar los niveles de rendimiento e incluso los niveles de productividad. Y básicamente esa es la importancia de priorizar. En este orden de ideas, Sonia, cuéntanos tú un poquito cuáles son esos puntos para tener en cuenta al momento de priorizar y lo clave para saber de estos temas de priorización. Claro que sí, Heiner. Y súper bueno lo que comentas porque realmente cuando vamos a priorizar nos encontramos que son tantas las cosas que hay que hacer, todo técnicamente es importante que se nos hace difícil determinar qué hacer primero y qué hacer después. Y aquí la invitación un poco es contarles que según la experiencia que hemos tenido en Telefónica, estas variables que les compartimos hoy son realmente relevantes para poder priorizar. Entonces hablemos un poco de lo que es el costo y el valor. Y cuando hablamos de costo, allí la invitación es a que pensemos en dinero, en esfuerzo, en duración, cuánto nos cuesta a nosotros desarrollar este producto, esta funcionalidad, este feature, esta iniciativa. Y cuando hablamos de valor, entonces ya irnos a pensar un poco a nivel negocio. Es decir, ¿de qué manera podemos cuantificar esta iniciativa que queremos desarrollar? Es decir, ¿qué ingresos me genera? ¿Qué ahorros estoy generando? ¿Qué eficiencias? ¿Estoy logrando disminuir algún riesgo? Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos hacemos en términos de negocio para determinar si esto que queremos realizar con respecto a otro feature nos agrega mayor valor o menor valor en términos de negocio.
Sin embargo, contarles que estas dos variables no son las únicas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a priorizar. Existen otras variables que también es relevante que conozcamos y que tengamos súper claro para saber realizar una muy buena priorización. Exactamente. Si bien, como mencionaba Sonia, es súper importante tener en cuenta lo que está relacionado al costo y al valor, también es indispensable para realizar una buena priorización estos dos puntos que estamos leyendo aquí. El primero es tener claros los objetivos de la organización. Cuando hablamos de esos objetivos de la organización, es cuáles son esas prioridades estratégicas a las cuales, digamos, nuestra organización le está apuntando. Y esto nos permite saber si lo que queremos priorizar le apunta o impacta incluso a esos OKRs organizacionales o, en definitiva, no está alineado. Y, pues, el hecho de que no esté alineado, pues, bajaría en cierto punto su prioridad y buscar quizás cuáles sí dan ese valor necesario. Y el segundo punto sería los objetivos que busca resolver nuestro producto o servicio. Es decir, si mi producto, por ejemplo, es construir o hacer carros, ¿cuál es el core funcional o el objetivo del carro? Sería desplazarme o movilizarme, ¿cierto? Entonces, varias de las funcionalidades estarían enfocadas a lo que es la construcción del chasis, montar el motor, timón, llantas, la caja mecánica, etcétera, estas cosas. Y otras funcionalidades estarían enfocadas a todo lo que es como accesorios, como decimos coloquialmente, enchular la máquina, algo así. Entonces, estarían enfocadas como a sonidos surround, a un aire acondicionado súper bueno, a cojinería de cuero, sunroof, entre otras cosas. Entonces, si yo tengo claro cuál es el objetivo, cuál es el requerimiento indispensable para cumplir ese objetivo, priorizaré a cuál es el que me está pegando para poder cumplir con este producto, que para el caso del carro sería precisamente que permita, pues, movilizarme. Entonces, como resumen de estos últimos dos slides, tener en cuenta, digamos, que estos aspectos relacionados al valor y al costo de lo que hablábamos ahorita, de lo que vamos a trabajar y, bueno, y cuáles son los objetivos para la organización y el producto o el servicio, pues, que estamos desarrollando. Súper, Heiner. Entonces, allí, tener en cuenta, una vez que tengamos claro cuál es el valor que aporta, cuál es el costo, luego, súper claro, cuál es el objetivo de nuestra organización y este producto que, o servicio que claramente debe apuntarle al objetivo de la organización, entonces ya estaríamos listos para decir, ahora vamos a priorizar. Entonces, aquí ya entrando en lo que sería propiamente WSJF, contarles que esta es una técnica de priorización que fue creada por Reinertsen en el 2009 y que fue publicada en su libro Los principios del flujo de desarrollo de producto. Posteriormente, el framework de escalado SAFe adoptó esta técnica de priorización, hizo algunos ajustes en su fórmula y realmente ha tomado bastante fuerza. Nosotros la aplicamos, nuestros productos las aplican en Telefónica, como les comentaba, y realmente han sido de muchísimo valor para hacer estimaciones bastante, priorizaciones bastante efectivas, ¿sí? Entonces, aquí contarles ya qué nos dice WSJF. Entonces, nos invita a que hagamos aquello primero que sea de menor esfuerzo y que nos genere mayor valor. WSJF nos dice, divide el costo de la demora entre el tamaño de tu trabajo, ¿sí? Pero, ¿qué es el costo de la demora? Y aquí es un poco una de las razones también por las que queríamos contarles de esta técnica de priorización, es que normalmente cuando la vemos de primera, consideramos que es muy enredada porque es una forma de una fórmula matemática que tal vez incluye muchas variables y decimos, no, mejor vámonos por una más sencilla. Nosotros conocemos varias técnicas de priorización. Está la técnica de Moscú, la matriz de impacto, que son muy buenas y dependiendo de las circunstancias podemos utilizar una u otra. Sin embargo, esta siempre lo común es que no la utilicemos por lo complicada que podría ser. Y digo complicada entre comillas porque realmente es muy simple, solamente que requiere claramente una inversión un poquito más de tiempo, pero que finalmente el resultado va a ser de muchísimo mayor valor porque logramos estimar de una manera muchísimo más objetiva. Bien, entonces, el costo de demora, a su vez, se constituye por la sumatoria de tres variables. Estas tres variables serían el valor del negocio, los factores de tiempo, el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, estamos refiriéndonos un poco a lo que es la reducción del riesgo. Habilitación de oportunidades, es decir, si yo con el desarrollo de esta feature logro resolver o habilitar alguna oportunidad comercial. Y el esfuerzo, claramente, directamente relacionado
con lo que es el tamaño del trabajo, es decir, cuánto tiempo me dura, cuánto esfuerzo me requiere, cuál es la curva de aprendizaje, el tamaño del trabajo como tal. ¿Bien? Aquí es importante tener en cuenta que WSJF en el framework de escalado SAFe nos dice que debemos de ponderar cada una de estas variables, ¿sí? Y la forma de ponderarla va a ser de una manera relativa a través de la serie de Fibonacci. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer con la serie de Fibonacci? Empezamos a hacer algunas preguntas de valor que son claramente importantes porque nos permiten reflexionar y comparar qué valor le asigno a cada una de estas variables según algunas preguntas que les queremos compartir. Entonces, vamos a ver en detalle lo que sería el valor de negocio, tiempo y riesgo de oportunidad. Así es, Sonia. Como bien lo mencionabas, al ser una fórmula, y bueno, quizás muchas de las personas que están aquí de una piensan, bueno, esto se ve como enredado, pero en realidad su aplicación es bastante sencilla. Entonces, desglosando un poquito lo que está relacionado como al numerador de esta fórmula, que es el costo de la demora, eso sería igual a la sumatoria de las variables que hace un momento mencionó Sonia. Y para empezar a puntuar cada una de estas variables, estas son como unas preguntas de referencia para pensar al momento de estar desarrollando el ejercicio. Entonces, vámonos a la primera variable que está relacionada a lo que es el valor de negocio. Una de esas preguntas podría ser, ¿cuál es el impacto de los ingresos en nuestro negocio? Es decir, al desarrollar esto, ¿cómo es la contribución que está dando esto al negocio a nivel de dinero? ¿Sí? Por ejemplo, si cumplimos y cerramos esta funcionalidad, podemos estar aportando un 10% a ventas relacionadas a terminales móviles. Versus otra funcionalidad que de pronto me permite solo el 3% de los ingresos. Otra pregunta puede ser, ¿cuánto ahorro nos genera? Entonces, las organizaciones suelen tener muy presente todo lo relacionado a optimización de un flujo de caja operativo incluso, y seguramente esto sería un ítem súper fuerte para considerar al momento de puntuar. Otra pregunta podría ser, ¿nuestros usuarios prefieren esto sobre eso o esto sobre aquello? Y tal como lo dice esa pregunta, es, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, pensemos que, ¿qué pueden preferir nuestros usuarios hoy día? Entonces, ilimitados, es decir, unos datos ilimitados o minutos ilimitados a Europa, de forma general. Entonces, estas son como preguntas que nos llevan a poder aterrizar un poco mejor este puntaje para en cuanto al valor. La otra variable es la criticidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de criticidad del tiempo, las preguntas claves de referencia podrían ser, ¿hay una fecha límite fija? Y, por ejemplo, necesitamos sacar esta promoción para el día sin IVA. Es una fecha fija para poder obtener ese servicio o producto. Pregunta, ¿puede dar espera? Es decir, ¿podemos desarrollarlo más adelante? Porque quizás es una propuesta para una promoción o un servicio que estamos desarrollando para Navidad, pero hay otra que debe salir ahora en Amor y Amistad, que es ahorita en septiembre. Entonces, esas son de las preguntas que hay que tener presente. Y una última podría ser, ¿existe una posible penalización u otras consecuencias adversas si nos demoramos? Entonces, esto va muy relacionado a esos temas que son primordiales en el negocio. Pues, se necesita cumplir con estos requerimientos para no afectar los demás, pues por lo general son temas regulatorios u obligatorios, pues que en definitiva no van a dar ninguna espera. Y por último, la última variable para este costo de demora es esta de la capacidad para crear oportunidad o reducir riesgos. Entonces, esas preguntas estarían relacionadas a, por ejemplo, ¿esta característica abrirá nuevas oportunidades al negocio? Entonces, tomando por ejemplo el ejemplo de lo que hablábamos ahorita de datos ilimitados, lo que es el desarrollo de una propuesta como esta no solo permite mantener una planta actual, sino atrae unos nuevos clientes. Entonces, esto permitirá incluso poder aumentar esa planta. Entonces, es una oportunidad súper clave. Otra pregunta es, ¿qué más hace esto para nuestro negocio? Y de lo que veníamos y continuando con el ejemplo de los datos ilimitados, pues, poder tener adicional el beneficio de los ingresos, pues, que una propuesta como esta puede generar. Entonces, vemos que una de las prioridades de nuestra organización, por ejemplo, estaría enfocada a temas de responsabilidad social. Y digamos que en estos tiempos de crisis es súper clave poder brindar a los clientes una conectividad permanente. Entonces, como un plus a esa funcionalidad o a ese servicio. Y por último, reduce el riesgo de esta o una entrega futura. Y bueno, una forma de asegurarnos en la reducción del riesgo es precisamente asegurar el desarrollo de una funcionalidad X previo a otra, ¿ok?
que depende pues, de esta para poder ser ejecutada, ¿no? Es precisamente en el ejemplo de los datos ilimitados, continuando con este mismo ejemplo, es para poder asegurar una oferta de este nivel que funcionara correctamente, pues mucho antes de eso o a su lanzamiento, pues deben hacerse todas unas validaciones de capacidad en cuanto a infraestructura y seguramente los demás alcances relacionados a cubrir y cómo dar el mejor servicio a la mayor cantidad de personas navegando en la red. Entonces, estas son unas preguntas que nos permiten llevar esa priorización de nuestro backlog de una forma más asertiva o inclusive transparente y nos permite tomar decisiones más aterrizadas e informadas, incluso sobre por qué se puede realizar determinado trabajo antes que el otro. Entonces, como resumen, recordarles que el costo de la demora, que es este numerador que estamos viendo aquí, es la sumatoria de esa puntuación que le dimos a cada variable con base a esas preguntas de referencia que acabamos de mencionar. Súper, Heiner. Entonces, importantísimo, recordemos, ¿qué debemos tener en cuenta al priorizar? Entonces, el costo, el valor, el objetivo de la organización y el objetivo de nuestro producto o servicio. Y una vez que hemos identificado el costo de la demora con la sumatoria de valor, tiempo, reducción de riesgo o oportunidad, tenemos ya el costo de la demora, lo dividimos entre el tamaño del trabajo y nos va a dar nuestra WSJF. ¿Bien? Aquí queremos compartirles un pequeño ejemplo, entonces, donde hemos seleccionado tres features, que serían las features A, B y C. Nuestros product owners estuvieron realizando su actividad, calcularon las tres variables de tiempo, de valor y de riesgo de oportunidad, le asignaron un puntaje de acuerdo a la serie de Fibonacci y estos fueron los resultados que obtuvieron. Entonces, 3, 1 y 10. Nuestro equipo, el development team o el equipo que va a construir estas features, decidieron que esto era la ponderación de puntos que le daba a cada una de las variables, a cada una de las features, según el tamaño del trabajo. Entonces, WSJF nos dice, divide costo de la demora entre el tamaño del trabajo. Hacemos la división y nos da 1, 0, 13 y 10. ¿Qué nos dice WSJF? Empieza por aquello cuyo WSJF sea más alto. Entonces, en este orden de ideas, en este ejemplo que les traemos, lo primero que nosotros deberíamos realizar sería el feature C, luego el feature A y por último el feature B, que es el que nos dio un valor más pequeño, ¿sí? Y claramente lo que queremos es que ustedes se vean muy, muy claros de cómo utilizar esta técnica. Entonces, queremos hacer un ejercicio práctico. Déjenme compartirles un archivo Excel donde ya tenemos mapeado un poco la estructura o la matriz que nos corresponde para cargar cada una de las variables y ya tienen los cálculos automáticamente. Sonia, ¿y qué te parece si incluimos a tres personas para que nos ayuden en este ejercicio de priorización? Me parece fabuloso. Entonces, allí no sé si Edwin nos ayuda incorporando a tres participantes, por favor. Ya publiqué la liga, estamos esperando que se nos unan. Súper, gracias, Edwin. Tenemos por acá unos participantes. Nana no puede habilitar el micrófono y Leonardo tampoco. Nana, si puedes, por favor, habilitar tu micrófono. Nana, si puedes, por favor, habilitar tu micrófono. Ana, si puedes, por favor, habilitar tu micrófono. Habilitado. Ana, si puedes, por favor, habilitar tu micrófono. Habilitado. Ana, si puedes, por favor, habilitar tu micrófono. James también está con nosotros. Pero Ramses. Hola, hola. Hola, Nana. Hola, Ramses. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí, muchas gracias por la participación. A dos personas. ¿Sí? Pues súper, si quieres, por términos de tiempo, arranquemos el ejercicio. Si alguien se nos quiere unir, pues se va incorporando. Y la idea es que todos nos podamos llevar pues la demostración de cómo deberíamos hacerlo.
¿Bien? Entonces aquí lo que hicimos fue traer 6 funcionalidades, digamos que nos pidieron desarrollar una herramienta de administrador de correos, ¿sí? Y claramente es un producto bastante robusto donde tenemos diferentes módulos, el módulo de administrador de correos, el módulo de gestión de contactos, de gestión de citas. Calendarios. Calendarios, correcto. Entonces, acá trajimos sencillamente 6 funcionalidades y la idea es que entonces, en colaboración con nuestros participantes, ellos empiecen a determinar y a puntuar con la serie Fibonacci qué valor le damos a cada una de estas features. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Un poco de cara ya a la práctica. Que nosotros vamos a ponderar cada uno de estos ítems que no podemos repetir el valor que le asignemos. Es decir, si le asignamos acá un 13, al otro tiene que ser un 8, un 5, un 2, un 1, ¿sí? No podemos tener varios con la misma ponderación. Y esto precisamente, ¿por qué? Porque lo que nos obliga es a tomar la decisión que qué es más relevante o qué es más importante que el otro, ¿bien? Vamos a hacer ese ejercicio para las 3 variables que tenemos acá. Entonces, sería el costo del valor, el business value, el tiempo, la criticidad del tiempo, el riesgo, si tenemos alguna reducción de riesgo o generación de oportunidades. Eso nos va a dar entonces el costo de demora y luego vamos a determinar de la misma manera cuál es el valor que consideramos que sería el esfuerzo o el trabajo para cada uno de esos ítems, ¿bien? Entonces, lo vamos a ir construyendo con cada uno de ustedes y recordar un poco lo que conversábamos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poner esa puntuación? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este producto? Entonces, el objetivo es enviar correos. Entonces, ¿cuáles serían el core de esa funcionalidad? Y en base a eso, yo ya sé qué me puede determinar a mí qué es más importante que otra cosa, ¿bien? ¿Qué otra tenemos que tener en cuenta? El valor, el costo. ¿Cuánto me cuesta a mí en términos de esfuerzo, tal vez, hacer una funcionalidad o hacer la otra? Y recordaremos, entonces, también en compañía con Heiner y las preguntas que él nos compartía para cada una de las preguntas, para cada una de las variables del costo de la demora. ¿Listo? ¿Tienen entonces, ahí dudas, consultas, sí, preguntas? Sí, yo tengo una duda. Vale. Uno, ¿me pueden pasar el link nuevamente que me cambió de sala y como que perdí el link? Y dos, ¿con qué criterio tomamos un 1? Okay, cuando hablamos de Fibonacci, como que establecemos una base que es 1, ¿cuál es el criterio que vamos a tomar? Súper bien, gracias por la pregunta. Entonces, 1 para mí va a ser aquello que definitivamente tiene menor valor, el esfuerzo más chiquitín, es lo más bajo. Y a medida que voy subiendo significa que tiene mayor valor para mí. Entonces, por ejemplo, en lo que tenemos acá, entonces está... Para administrador de correos tenemos crear y enviar un correo básico, crear y enviar un correo con adjunto, eliminar un correo. Y yo empiezo a preguntar, bueno, para mí, ¿qué tiene más valor? Crear y enviar un correo que es básico, pero que ya cumple con sus funciones, como mi MVP, o crear un correo que también incluya un adjunto que me va a requerir un desarrollo o un esfuerzo adicional. Y en base a eso empiezo a decir, bueno, para mí es más valioso la primera, suponiendo. Y le coloco entonces un 13. Y aquí teniendo en cuenta entonces la serie, ¿no? Recordar que la serie Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, y así vamos sumando hasta que tengamos la cantidad de ítems de números que requiramos en la serie para puntuar todas las iniciativas. Dale. Sí. Por producto no puedes tener 2, 1, ¿no? No puedes tener 2, 2, 1, ni 2, 2, no podemos repetir. ¿Cómo haces? Si es una, ¿cómo hicieron en ustedes con Movistar, Telefónica Colombia, una organización tan grande para que todos se alinearan con qué es un 1? Ok, no, aquí recuerda que... La organización es enfocada al backlog. Recuerda que el backlog es generado por el product owner. Ok. Sí. Entonces, cada equipo es una naturaleza distinta, ¿sí? No es una métrica común para todos. Listo, ¿alguna otra duda o empezamos a hacer el ejercicio? Y no sé si tengo que acceder al link porque no tengo el link, si me lo comparten de nuevo. Okay. No, si quieres darle el número. Los valores. Sí, dale los valores a Sonia y Sonia los ingresa. Exacto, sí, no te preocupes, nosotros lo cargamos. Entonces, ¿sí logras ver todas las features allí? Sí, sí.
Para mí, yo comenzaría con crear y enviar un correo básico como la base, como lo más importante. Le colocaría un 13. Súper. Perfecto. El siguiente, crear y enviar un correo. Okay, va muy enfocado al objetivo como tal del administrador de correo, ¿no? Que es lo que se requiere. Eso es lo que tenemos que tener. Bueno, ahí le colocaría, no sé, un 5. Bien. Al tercero, eliminar un correo. No, bueno, sí, no sé. Sí, bueno, al segundo le coloco un 8 y al tercero le coloco un 5, entonces. Ok, bien, eso es perfectamente válido. Y de eso se trata, que nosotros nos forcemos a pensar, ya va, esto le agrega más valor, menos valor, y empiezo a jugar con los números. Totalmente válido. Responder una reunión, aceptar, crear una nueva reunión. Bueno, aquí tenemos una condición para que la tengas en cuenta, que dice que en nuestro primer release debemos de poder crear una reunión. Entonces, aquí nos están dando un criterio importante a tener en cuenta en términos de cumplimiento. De criticidad de tiempo, incluso. Entonces el 5 para mí sería crear una nueva reunión, sería más bien mi 5. Y el de arriba pasaría a post MVP, no sé si tenemos algún tipo de fecha, pero ahí sería dato 3 en esa, ¿está bien? Ok. Responder una reunión, aceptar. Bueno, pero con tener una reunión y no poderla responder es como no tener nada. Así que eliminar correo, sacaría el 3, colocaría el responder como 3. Ok. Muy bien. 2, 1. Está bien. La última 1. Excelente, excelente. Entonces, y como recordatorio aquí para la audiencia, porque estos números, recuerde que son lo que estamos utilizando, es precisamente la serie de Fibonacci para puntuar esto, ¿no? Uh-huh. Son 1, 2, 3, 5, 8 y 3, y así sucesivamente. De acuerdo, entonces ahora vamos con la siguiente. Tiempo y velocidad. Time to market. Ok, ahí ya va, estoy leyendo las preguntas porque si no... Si quieres te las recuerdo, entonces ahí de pronto vale, hay una que dice, ¿puedes dar espera? Ok, aquí nuevamente puntúo con Fibonacci. Bueno, ya comenzar más a la inversa. Para mí, el crear contacto puede esperar, así que la vuelvo a puntuar con 1. Eliminar correo puede esperar, la puedo puntuar nuevamente con 2. Y okay. Recuerda la condición, ¿no? Que para el primer release también necesitamos poder crear las reuniones. Sí, el tema de crear las reuniones, la puntúo esta vez con 8. Okay. Responder una reunión, 5. Ok, súper. Crear y enviar correo. Lo que pasa es que es una necesidad básica. Le coloco 13 de nuevo. Al básico. O el conjunto. Sí, al básico. Ok, súper. Y me falta 13, 8, 5, 2. 3, te falta. El 3, sí, le colocaría 3. Ok, súper bien. Ahora vamos con riesgo. Si reduzco algún riesgo, si me genera alguna oportunidad de hacer esto, que me habilita. Ok, para mí la que tiene mayor riesgo nuevamente es la del correo, es como la forma de comunicación, por así decirlo. Y después el tema de crear sala, de crear una reunión, lo colocaría como 8 porque me habilita el espacio. Okay. Y eliminar correo, nuevamente 2, o sea, la realidad es que como que en este punto no le veo mucho valor. Crear contactos, también 1, menos valor todavía. Uh-huh.
Que una dependa de la otra, ¿no? También habría que tenerlo presente para reducir el riesgo. Chicos, crear, nos quedan 5 minutos a partir de este momento. Gracias. Crear y aceptar, le colocaría el 5. ¿Sí? 5 y completo arriba con 3. Súper bien. Entonces, el esfuerzo. Bueno, la de crear la sala, para mí es la que genera mayor esfuerzo, ahí le coloco el 13. Crear una reunión, ¿sí? Sí. Ok. Y después subiría a 8 con la primera. ¿Con la primera? Y la de mandar un correo. Enviar un correo básico. ¿Y enviar un correo con adjunto, cuál crees que genera más esfuerzo? Perdón, tenés razón. Crear un correo con adjunto genera mayor esfuerzo. Ok. Y para ver qué me falta, eliminar un correo, esa es súper sencilla. lo digo porque es un drop, así que... De acuerdo. Y crear, aceptar un 5. Ok. Y crear un usuario 1. El 5. Tenemos un 5. Exacto. Ya, 2 y 1. El eliminar le puse 1. Ok, entonces aceptar es 3, me falta, ¿no? No estoy viendo porque está como medio lejos. 3, 3 lo tenemos. Ya, listo. 3 sería 1, responder y 2. Crear contacto, te quedarían 2. Dale. Perfecto. Entonces, miren que acá, con ese ejercicio tan sencillo, pero que si se dan cuenta, llevó a la reflexión en varias oportunidades a decir, no, ya va, esto es más importante, no, esto me agrega más valor, no, ya va, esto realmente es más esfuerzo, menos esfuerzo, y eso es lo que busca, que realmente nos veamos en la obligación de reflexionar y de definir qué realmente debo hacer primero. Y en este orden de ideas, entonces, WSJF, ¿qué nos dice? Haz primero aquello cuyo WSJF te dé más. Entonces, en este caso, ¿cuál es el mayor valor? 780, que sería crear y enviar un correo básico. Esta sería la primera funcionalidad que yo ejecutaría. La segunda, ¿cuál sería? La que me dio 6, que es eliminar un correo. ¿Por qué? Porque también esto es una funcionalidad que la agrego rápidamente, me agrega valor y es muy fácil de hacer. El esfuerzo es mínimo. La tercera, ¿qué sería? La de calendario, responder a una cita. Y aquí, fíjense que tenemos que tener en cuenta, y esto también nos hace reflexionar. Para yo responder a una cita, seguramente tuve que haber creado la cita primero. ¿Bien? Y allí es un tema que tenemos que nosotros entonces seguramente venir y refinar la puntuación que hicimos. ¿Bien? Entonces, aquí ya como para resumirles, espero que realmente el ejercicio les haya hecho sentido, haya sido mucho más sencillo de comprender cómo funciona la técnica. Así es. Y como pudieron ver en el ejemplo, cuando interiorizamos mucho mejor cada variable de la fórmula, digamos que nos ayudamos de las preguntas de referencia, nos lleva a ese mejor aterrizaje de las prioridades. Es tan sencillo como crear un Excel que formule la sumatoria de las variables relacionadas al costo de retraso que ya le habíamos mencionado y su resultado sea dividido por el tamaño de esa tarea o del trabajo. Recuerden que SAFE a la final nos invita a utilizar pues, o puntuarlo por la escala de Fibonacci y ese resultado, organizarlo de mayor a menor, nos daría nuestro WSJF para las prioridades del backlog. Bueno, y muchísimas gracias. Perdón. Tenemos varias preguntas. Yo los invito a todos a que se conecten al canal de Discord, que de Ágiles, y qué tal si coordinamos para responder las preguntas a través del canal. Lamentablemente, nuestro tiempo está llegando a su final. Nos quedan 2 minuticos. Ya si quieren cerrar la sesión y las preguntas las dejamos para Discord. Listo, perfecto. Gracias. Entonces allí agradecerle a los participantes, agradecer por su compañía, por estar acá con nosotros. Espero que realmente esto sea de valor para ustedes. No olvidemos pues compartir esto que hemos aprendido y nada, contentos de haber participado en Ágiles Colombia con su eslogan de compartir para experimentar. Muchísimas gracias Edwin y a las personas que participaron en el ejercicio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, a ustedes por habernos compartido esto y a todos los que participaron. Perdón por no haber sacado todas sus preguntas, pero les aseguro que se los haré llegar a los speakers para que las puedan responder. Nos vemos en las siguientes charlas. Gracias. Feliz día.